Si eventualmente la vida pone las cosas así, yo me vendría a un lugar como este, porque aquí hay una comunidad de gente que quiere dar y esa interdisciplina se está dando en la práctica. Y además comen sano, el huerto me impactó. O sea, ¿qué es? Es como un sueño, yo sí me había pensado que eso existía y que se puede replicar, ¿no? Entonces un lugar donde se puede hablar franco, donde se puede leer, para alimentar también lo que cada quien trae y actualizarnos, y que los chavos que vayan creciendo con mucha información, y también esto de, bueno, poderles dar el equivalente en un certificado por si eventualmente quieren ir a la mejor universidad del planeta, que tengan papeles también, ¿no? Y si no quieren ir a ninguna, que no vayan, ¿no? Bueno, todo eso. Entonces le dije a Oscar, yo a un lugar aquí sí me vería. Me dijo, ¿de veras? Le dije, sí, claro. Y yo estoy plenamente agradecida contigo, con Abraham, ¿no? Con Pili, qué comida. Yo hace mucho que no comía tan rico, tan combinado, tan apetecible, ¿no? Y supongo que tan sano, ¿no? Con Andrea y con toda la gente que vino aquí. Mil gracias.